A ver, primero, no hay excusas y decir que Sopron han sido mejor. Han jugado mejor. Y la primera parte creo que ha decidido el partido. Aunque hemos puesto corazón en la segunda para volver, el corazón que nos ha faltado en la primera porque era un querer y no poder. Y segundo, creo que se nos ha notado de dónde venimos, ¿no? Y se nos ha notado que hay muchas jugadoras que llevan un palizón tremendo y que lo que queríamos hacer, bueno, pues ha sido, como he dicho, un poco querer y no poder, ¿no? Y nada que decir de las jugadoras, solo tengo palabras de agradecimiento y que es verdad que me hubiese gustado llegar a esta Final Four un poco mejor, pero que creo que lo he dicho en la conferencia de prensa general de FIBA, que es un éxito estar aquí, un éxito enorme con todo lo que llevamos, que espero que la gente entienda eso y que ahora es momento de arropar a las jugadoras porque hay que acordarse de dónde vienen, de lo que han hecho, de todo lo que han dado para estar aquí y que aquí evidentemente si no llegas, bueno, pues como hay que llegar, pues el nivel es máximo, ¿no? Y si no estás como hay que estar, pues te castigan. El año pasado tuvimos esa energía que este año no hemos tenido, apretamos arriba, saltábamos, provocamos un ritmo distinto a Sopron, que este año no podemos, no llegamos, no llegamos. Y entonces, bueno, pues es un baloncesto que yo creo que les va más a ellas que a nosotros, que juegan todo el año en ese baloncesto. Y a aprender, a recuperarnos y saber que llevábamos 2 meses y medio ganando a todo el mundo, bueno, que algún día esto nos podía pasar con todo lo que las jugadoras llevan, ¿no? Aprender todos, yo como entrenador, las jugadoras, y a intentar lo que nos queda hacer el mejor trabajo posible, porque merece la pena, ¿no? Creo que debemos ahora intentar acabar la temporada, que nos viene también otra paliza enorme, de la mejor manera, ¿no? Buscando el mejor rendimiento. Y ya está. Y a seguir unidos. Sí. O sea, el corazón que el equipo ha puesto en la segunda parte, que ha sido más corazón que jugar bien o encontrar nuestro ritmo, pues bueno, si ve la meta es al final o hay alguna situación diferente, hubiésemos estado a 2 puntitos y creciendo y el equipo creyendo. Pero no, creo que Sopron ha sido mejor. Es que yo creo que Sopron ha merecido pasar y sobre todo, bueno, pues al final la diferencia que ha habido en la primera parte, bueno, pues yo creo que ha decantado el partido, porque en una semifinal Final Four es muy complicado volver con esa diferencia.